¿Una vez te conté lo de Prue? ¿Prue? ¿Te refieres a Robert L. Lee Prue? Me dijiste que lo sometieron a un consejo de guerra. Eso es. Le condenaron a 3 meses de cárcel. ¡Qué soldado! Aceptó la sentencia como si fuera un descanso hasta que ella le dijo que no tenía categoría para ser su marido. ¿Quién es ella? Lorel. Una prostituta. Su verdadero nombre es Alma Smith. Es una cualquiera. No es un snob de Baltimore como tú. Ella tampoco quiere casarse con un simple soldado. Mira, ¿por qué has decidido ahora hablar de este asunto? Tienes razón. Debemos disfrutar de este espectáculo. Mira a esa gente. Todos están ansiosos de disfrutar, de vivir el momento. Mañana volverán a ser criadas y camareros. ¿Puede hacer eso un oficial? Espera, ¿a dónde vas? ¿Qué he hecho de malo? Estás borracho. Sí, he tomado un par de copas. ¿Qué hay de malo en eso? Te portas como un cretino. ¿Qué he hecho que te ha molestado?
Te burlas de todo y de mí. Quisiera saber de qué me burlo. Nunca entregaste la solicitud para ser oficial. ¿Cómo lo has sabido? ¿Te lo ha dicho Dana? Sí. Mucho después de que tú me dijeras que lo habías hecho. Escucha, Karen. No quería que nada impidiese que pudiéramos estar juntos de vez en cuando, y un ascenso lo hubiera impedido. Oh, ¿por qué no me lo dijiste? Si puedes saberse, no has dejado de mentirme ni una sola vez. Porque sabía cómo ibas a reaccionar, por eso lo hice. Pero si hubieras sido sincero, quizá no hubiera tenido esta reacción. ¿No se te ha ocurrido pensar en eso? No sé qué te ha pasado últimamente. Al principio eras sincero. Eso fue lo que más me gustó de ti. Cuando pensabas algo, lo decías y no te importaban las consecuencias. Te admiraba por eso. Buscaba algo cuando apareciste en mi vida y creí encontrarlo en ti. Pero lo has echado todo a perder. ¿Quién te crees que eres para juzgarme con tanta severidad? A ver, dime, ¿fingías que creías en mí para ir conmigo a un hotel y darme un premio como si fuera un niño por algo que ya sabías que no había hecho? ¿Cómo demonios se entiende eso? Lo hacía porque te quería. Yo esperaba que al final me complacerías, esperaba que presentarías la solicitud para oficial por amor a mí. ¿Entonces por qué me lo dices ahora? ¿Crees que así me vas a convencer? Ahora ya no me importa si llegas a oficial o no. No quiero que nadie sufra por mi culpa, ¿lo oyes? Esa es precisamente mi forma de pensar. No tengo la menor intención de sacrificarme por nadie. Cuando te conocí eras más fuerte. Ahora no eres más que una niña malcriada, una llorona, a la que no puedo decirle la verdad porque enseguida empieza a llorar. Muy bien, después se casaron y fueron infelices toda la vida. Amén. Tú y yo somos idénticos, es increíble. Nos parecemos como dos gotas de agua. Puedes estar segura de que nunca he sido tan desgraciado en toda mi vida como desde el momento en que te conocí. ¿Y cómo crees que me siento yo? Ah, pero no me cambiaría por nadie. Yo también.